Hola, bienvenidos al canal de Corean K-Dramas, un canal de Sunny and Jerry. El drama que tratamos hoy es el drama de Queen Son Dok o La Reina Son Dok. Pero antes de entrar en materia, os pido por favor que le cliquéis aquí al botón de suscribirme. Suscribiros, es gratis y así no os perdéis ninguna de las novedades del canal. Y si le dais a la campanita, estaréis notificados cada vez que haya un nuevo vídeo. Así que, clic, clic. Y ahora sí, ahora vamos con el drama que toca hoy. Queen Son Dok o La Reina Son Dok. Este drama está basado en hechos reales y sucede toda la historia en la ciudad que veis aquí detrás mío. La ciudad es Sorabol, actual Gyeongju. Esta ciudad está al suroeste de Corea. Para ubicarlo en el mapa, está un poco más arriba de Busan, a la derecha. Y fue la capital del reino de Silla. En Corea, en la península de Corea, en esa época existían tres reinos: el reino de Baekje, el reino de Goguryeo y el reino de Silla. Existió un cuarto reino que era el reino de Gaya, que fue absorbido por Silla. En el drama ya veréis qué pasa con la gente de Gaya y si son aceptados o no. El reino de Silla fue un reino que existió durante el siglo I a.C. hasta el siglo X d.C. La historia que nos ocupa en este drama transcurre en el siglo VII después de Cristo. Y la protagonista, sí, habéis oído bien, es una chica, la protagonista, la princesa Dokman, que luego se convertirá en la reina Son Dok. La historia empieza con la muerte del actual rey, que no tiene descendencia directa, y todo el proceso de sucesión del trono. Ese rey estaba casado con uno de los personajes que aparece en el drama, que es Michil, pero no era una primera esposa, sino era como una concubina. Por lo tanto, no tenía sangre real y ella no podía optar a ocupar el trono. Pero la gran ambición de Michil era convertirse en reina. Ya lo veréis en el drama. Así que los personajes principales que tenemos son la chica Dokman, que luego se va a convertir en la reina Son Dok, Michil, y luego tres otros personajes que son Kim Yushin, un guerrero muy famoso en la historia de Corea, Bidam y Chunju. Estos tres últimos personajes van a ayudar a Dokman a convertirse en reina y a mantener el reino, que no va a estar absento de luchas, disputas, guerras y confrontaciones. En la historia real, la reina Son Dok fue una reina que colaboró mucho para enriquecer el reino de Silla, tanto culturalmente como económicamente, mejorando las técnicas de agricultura, y religiosamente, ya que fue una puerta muy importante o fue una impulsora muy importante del budismo. Ya lo veréis en el drama. Al ser un drama histórico, está basado en hechos reales y todo lo que transcurre en el drama es la historia de Silla. Sí que es verdad que hay ligeras adaptaciones para hacer el drama más interesante, pero son detalles irrelevantes a la hora de entender la historia de Corea. En cuanto a los personajes, aparte de los personajes principales, hay una gran lista de personajes secundarios que hacen la historia mucho más amena y divertida. No los voy a nombrar porque hay muchos, podéis buscar información en internet, ya os dejaré un link aquí abajo para ver todas las fotos de los personajes y actores, y así ya os imagináis y hacéis una vista general de la cantidad de personajes que existen. A mí, personalmente, me ha gustado mucho porque es como un Game of Thrones, salvando las distancias, pero basado en hechos reales. Hay todo lo que son luchas por el poder, hay guerras, hay batallas, hay traiciones, hay muerte. Sexo no hay, pero es que en los dramas coreanos ya sabéis que sexo no. Volviendo a los hechos históricos, a la reina Son Dok hizo grandes aportaciones, como he mencionado antes, al reino de Silla. Una de ellas es una torre astronómica que podéis visitar si vais a Gyeongju o buscáis por internet, que tiene una forma muy peculiar. Y yo, personalmente, cuando visité Gyeongju, me pareció un poco ridícula la torre astronómica, porque para ser una de las primeras torres de Asia, observatorio astronómico de Asia, es muy pequeña. Uno se imagina como una torre muy alta o algo así y te encuentras una torre pequeñita. Pero en el drama se explica el por qué
tiene esa forma y esa estructura. Y la verdad es que está muy bien. La serie fue grabada en el año 2009. Consta de 62 episodios de 70 minutos cada uno, con una única temporada. La idea principal era grabar una serie de 50 episodios, pero debido al gran éxito que tuvo en Corea, se alargó la serie a 62 episodios. Se grabó un episodio especial, el cual son entrevistas y preguntas a los actores y actrices, que es un episodio aparte de la serie. Así que si lo queréis ver, allá vosotros. Pero lo que es la serie son 62 episodios. Como cualquier drama histórico, los diálogos son muy largos y os vais a hartar de leer subtítulos a menos que vuestro coreano sea muy bueno. Como mi coreano no es muy bueno, me tocó leer muchos subtítulos. Eso sí, cada vez que acababa un episodio quería ver el siguiente porque la historia engancha y la trama está muy bien hecha. Así que os invito a ver este drama y si tenéis sugerencias, preguntas o cualquier cosa, escribid en los comentarios y os contesto. Si os ha gustado el vídeo, dale a like y no olvidaros de suscribiros. Suscribirse, por favor, es gratis. Y así os enteráis de cuando salen los nuevos vídeos. Y si le dais a la campanita os saldrá la notificación y así que no os perderéis ninguno de los vídeos. Así que disfrutad del drama y nos vemos en un nuevo episodio. ¡Chao!